Hoy inauguramos para todos los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad el Sistema Integral de Gestión de Incidencias de Infraestructura, lo que hemos venido a llamar SIGI. Es una web aplicativa en la que lo que queremos es pedir la colaboración de los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad para compartir la responsabilidad del mantenimiento y del cuidado de todo lo que tiene que ver con los elementos de infraestructura. Nadie mejor que ustedes, que todas vosotras y que todos vosotros para saber qué es lo que no está funcionando en su barrio. Esa baldosa que está suelta, esa farola que no luce, el juego infantil al que de repente se le estropea algo. Ustedes tienen información puntual y directa con la que nos harían un gran favor compartiendo mediante esa web aplicativa, que lo que hemos querido es que no sea una aplicación que hay que bajar, precisamente para que sea una herramienta que se pueda utilizar de la manera más directa y más fácil y que no nos ocupe espacio en nuestro móvil, que eso ya si nos empieza a costar trabajo. La web es incidencias.infraestructuras.córdoba.es. Ahí, en cuanto conecten, tanto con una tablet como con un ordenador como con un teléfono móvil, van a ver que se abre esa aplicación. Sencillamente tienen que contarnos qué pasa, a ser posible mandar una foto y, muy importante, la localización de esa incidencia. Nos ponen su nombre, su teléfono de contacto o su contacto, su correo electrónico, e inmediatamente van a recibir un correo de que el aviso está en marcha. Y a partir de ahí entra dentro de la planificación general de infraestructura. Por supuesto, si es urgente, se arregla de manera inmediata, como siempre, y si no, pues entra dentro de ese procedimiento de trabajo.